pescadores, volvemos a la laguna Cuero de Zorro, mucho frío, así que por supuesto siempre les recomendamos estar bien abrigados, por ejemplo con este espectacular buzo de Sealf, marca Sealf, muy reconocida, un buzo de micro polar espectacular con un diseño hermoso. Y bueno, ahí estamos, de la mano de Hugo Lorea, Daika Pesca, uno de los guías más reconocidos. Ya venimos informando notas ya desde febrero, gracias a que Hugo nos está mandando estos excelentes videos. Está siendo un poco más difícil la pesca, pero Hugo siempre se la rebusca. Y bueno, la pesca mayormente con paternoster, buscando con tres anzuelos en profundidad. Se sigue dando muy buenos pejerreyes en lo que yo diría una de las mejores lagunas de la temporada ya a esta altura. Muchísima gente la está visitando. Así que está la pesca todavía aún con el frío, se está dando muy buena. Y bueno, recomendamos los servicios de Huguito, que también tiene un servicio completo. Les brinda salida de pesca con o sin guía y también alojamiento para que los pescadores estén cómodos. Paraditas para mañana sábado. Ahí están los tres. Muy lindo, bicho. Muy lindo. Doblete, ¿no? A ver. Bien, bien. Levante, levante. Haga valorar esa caña. Bien, ahí. Muy lindo. El de arriba, qué lindo. Mírame acá para la cámara. Muy bien. Y ahí tenemos otro, ¿no? Otro. Muy bien. Bien ahí, ¿eh? A ver, tío. A ver. Oh, lindo, tío. Muy bien, ¿eh? A ver acá en la cámara, tío. Muy bien. Muy bien. A ver, tío. ¿Ahí? Aprenda para cuando yo me muera. Tío, mostrarlo acá en la cámara. Muy bien, muy bien. A ver, tío. Ah, pues chiquito. Es uno de los más chicos que sacamos hoy. Uno de los más chicos que sacamos hoy. Sí, mirá si te tiene. ¿Lo vas a agarrar? A ver, acá la cámara, tío. Muy lindo, bicho. Muy lindo. Doblete, ¿no? A ver. Bien, bien. Qué lindo es. Levante, levante. Haga valorar esa caña. Bien ahí. Muy lindo. El de arriba, qué lindo. A ver, mírame acá para la cámara. Muy bien. Y ahí tenemos otro, ¿no? Otro. Muy bien. Bien ahí, ¿eh? A ver, tío. A ver. Oh, lindo, tío. Muy bien, ¿eh? A ver acá la cámara, tío. Muy bien. Muy bien. El amigo que viene ahí. Lindo, lindo. Bueno, bueno, pero es lindo peje. Lo voy a mostrar acá la cámara. Felicitaciones, Hugo. Excelente jornada. Gracias, Hugo, por todo. No,
gracias. Muy lindo. Excelente todo. Buena, muy buena. Arriba. Es que viene. Viene, sí, pero muy lindo. Muy bueno. Arriba. Arriba, ¿eh? Acá, mostralo la cámara. Mostralo acá. Muy bien, mi viejo, muy bien, muy bien. Sí, está grabando. Ahí se va, Ahí salió todo. Sacamos alguno. Bien, ahí. Doblete. Muy bien, mira qué lindo de abajo. Muy bien. Ahí hay uno. Y allá, ve, Gustavo. Gustavo. Muy bien. Muy bien. Y ese es el otro doblete. Bien ahí, ¿eh? Hermoso pescado, ¿eh? Muy bien. Ahí. Bien, ¿eh? Estamos complicados con el solcito. Lindo, ¿eh? Muy lindo. Bien ahí, ¿eh? Muy lindo. A ver, amigo. Muy bien. Ya con la banda, con los amigos. Hoy, martes. Martes 2 de junio. Muy bien. Bien, ¿eh? Tío. Aprendan para cuando yo me muera. Tío. Mostralo acá en la cámara. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver, amigo, muéstralo acá en la cámara. Muy bien. Saca la caña, Vangil. Y dos. Las dos.
pescado, ¿eh? Qué grande, Hugo. Es la comparación del pescado. A ver, Sergio. Muy bien. Tiene otra ya. ¿Cómo está hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy, eh? Hoy, sábado 15. A ver, amigo. Muy bien, hoy sábado 15, a un día de ser el día nuestro. Qué pescado, ¿eh? Eso que te encandila solo. Qué pescado. Qué grande, Hugo. Impresionante. Pasate ahí. Fabuloso. Qué hermoso pescado. Está bien, es lindo, ¿eh? Ah, muy lindo. Muy lindo. Muy lindo. Hermoso peje, a ver, muéstralo acá a la cámara. Muy bien, muy bien. Muy lindo peje. Vamos, ese es el sobrino, ¿eh? Sí, sí, no, ahí, a ver, amigo. Extraño, Betín, me extraño. A ver, muy bien. Así sí. A ver el otro, no lo veo. Acá está el otro. Ahí está, muy bien. Ahí está. Hoy 27 de julio, sábado. Acá estamos con la gente de Olmos, Partido de La Plata. Decime, mi viejo, ¿cómo la ha pasado? Excelente, una maravilla, con el guía extraordinariamente bien. Un día hermosísimo. Gracias por todo, guía. La verdad que tuvimos una pesca excelente, espectacular. ¿Te pescaste todo? Sí, sí, no fue bien, no fue bien. Bueno. La verdad que no podemos quejar. Gracias. Bueno, no, gracias, gracias a vos. Ese, decime. Acá estamos, una pesca excelente. La verdad, un día extraordinario. Un día soñado, ¿no es cierto? Espectacular, bárbaro. Bueno. Seba, bien, decime, lindo. Siempre increíble. Te metés sin guía. La primera hasta vez que venimos con vos embargado, siempre venimos y bueno, entramos con el tracker solo. Te convencí. Excelente, la pesca increíble, la atención impecable. Y bueno, la pesca hasta la vista. Bueno, así Seba. Gracias, Hugo. No, impecable. Muchas gracias a ustedes. Mañana volvemos a repetir. Mañana volvemos y... Afilá los anzuelos. Sí. Afilalo. Bueno. 3 de la tarde, acá estamos con la pesquita realizada. Esto lo hace con Daika Pesca. Y bueno, así fue la pesca de hoy. Gente, muchísimas gracias y nos vemos mañana. Gracias, Hugo, suerte. Gracias. Bueno, hoy sábado 15, terrible pesca. La verdad, impresionante. Bueno, esto está así, pues cada uno pescó lo suyo. Decime, Sergio. La gente de Bragado. De Bragado. La verdad, Hugo, una barbaridad. Impresionante hoy, ¿no? Sí, la verdad que impresionante la pesca. Ha venido un montón de veces ya, pero hoy, contarle a la gente, hoy realmente uno de los mejores días. Y la verdad que hoy uno de los mejores días que he venido. Bien, a laguna planchada. Planchada, planchada. En el fondo de la pantalla se nota cómo está la laguna. Siempre decimos que cuando más planchada está, mejor es la pesca. Venimos de una semanita espectacular. Bueno, Sergio, bueno, Hugo, decime, mi loco. Hugo, muy buena pesca, la verdad, muy lindo, mucho pique, muy linda la laguna y muy buena la atención. Bueno, muchísimas gracias por todo. No, gracias a usted. Y bueno, acá estamos con dos personajes que ya... Sí. Campeones, ya son campeones. Sí. Ellos. Somos viejitos ya nosotros. Bueno, no, tenemos que agradecer, Hugo, por la atención que tuviste. Muchas gracias por todo. Bueno. Hemos pescado re bien hoy, la verdad que... Trajiste un lugar bárbaro. Bueno, digamos que usted está con su hijo. Mi hijo, Sergio. ¿Qué sería? Sergio. Sí. Bien ahí, ¿eh? Muy bueno eso. Mi amigo. Y bueno. Acá vino mi amigo también. Mi amigo Marco. Y el amigo Miguel Lucayo. ¿Qué dice Miguel? Bien, bien. La verdad que muy agradecido por todo. Enseñándole un poco a los chicos. Muy buena la atención, Hugo. La verdad que te pasaste con la buena pesca que lo hiciste hacer. Bueno. Y muy agradecido por todo. Bueno. Así que vamos a decir, pronto volvemos otra vez. Bueno, acá el agradecido soy yo por siempre tenerme en cuenta. Y bueno, así le comento, así fue la pesquita de hoy. La verdad que hoy un lujo. Muy, muy buenos ejemplares.
esto lo hace con Daica Pesca. Gente, muchísimas gracias y que tengan un buen regreso. Gracias, y feliz día mañana. Gracias, igualmente. Miércoles 17 de julio y acá estamos con los clientes de Villar Partido de las Heras. Bueno, decime Gonzalo, ¿cómo la ha pasado? ¿Cómo es la primera vez que vienen ustedes? Sí, la primera vez que vienen. La primera vez que conocen esta laguna. Sí, un viajecito hermoso, la verdad que... Bueno, contamos buena pesca, sacamos bien, se pesca muy bien, muy lindo pescado y a nosotros estamos acostumbrados a pescar bastante chico ahí cerca de la ensalada y eso. Muy buen pescado, la verdad que... Y muy buena atención. Bueno, Gonzalo. Muchas gracias, Hugo. No, muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias, mi viejo, hermano. ¿La pasaste bien? Bárbaro, hermano, bárbaro, ¿eh? Bárbaro. Bueno, ¿te gustó la laguna? Bárbaro, todo bueno, bárbaro. Me alegra, todo. Me alegra. ¿Y mi loco? La verdad, hermosa laguna. Y los pescados hermosos. Bueno, bueno. Así que me alegro que la hayan pasado lindo. Y por ser la primera vez. Y bueno, estos son los resultados. Una pesquita hermosa, espectacular, esto lo hace con Daica Pesca. Bueno, así que gente, muchísimas gracias. Y bueno, tal vez mañana nos veamos de vuelta. ¿Eh? Bueno, así fue la pesca. Bueno, hoy 20 de julio 2024, acá estamos con la juventud de Leones Córdoba. Decime Marco, ¿cómo la has pasado? De 10, muy bien. Excelente día de pesca. Día frío, frío, muy, nublado, muy frío, 8 nublado. De máxima, nublado, viento se comportó. Pero bueno, sí. Logramos la pesquita. Sí, muy buena pesca, muy buena. Bueno, ¿la pasaste bien, sí? Muy bien, de 10. Bueno. Mi loco, ¿cómo la pasaste? Muy bien. ¿Con mucho frío? Sí. Bueno, pues ustedes son jóvenes. Bueno. ¿Primera vez demasiado? ¿Eh? ¿Es la primera vez? La primera vez que viene el pesca rey. ¿Los tres la primera vez? Bueno, un espectáculo. Decime, ¿cómo la pasaste vos? No, de 10. ¿Eh? Tener la carita colorada del frío todavía, ¿eh? Pero bueno, se logró la pesca, eso es lo fundamental. ¿Y mi loco? Pasamos lindo. Bueno, ¿contento con todo? Sí. Bueno, chicos, así estuvo la pesca de hoy. Esto, qué lindo matungo, espectacular. Esto lo hace con Daica Pesca y bueno, ustedes están alojándose también en el alojamiento de Daica Pesca, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, muchas gracias por habernos contratado. Bueno, así terminó la jornada de hoy y bueno, muchísimas gracias y que tengan un buen regreso. Bueno, hoy martes 23 de julio. Acá estamos con la gente de Río Cuarto. A ver qué... El doctorcito, ¿cómo la pasaron? Ha sido espectacular. Dos días de pesca brillante. Realmente, espero que hayan aprendido cómo se fija un pejerrey, cómo se trae un pejerrey, cómo se devuelve el pejerrey chino. Nah, ha sido brillante. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Hugo. Bueno, ayer estuvo más difícil la pesca, pero hoy, bueno, hoy... Superamos la expectativa. La expectativa, no, sacamos bueno. Y ayer mismo fue un día lindo, fue bueno, interesante. ¿Cómo, qué te pareció? Pues supuestamente no pescaba nunca pejerrey, ¿no? No, segunda vez que pesco pejerrey, pero con vos, Hugo, soy Messi el pejerrey. Bueno. Messi el pejerrey. Bueno. Se aprende fácil. Muchas gracias. No, gracias a vos. Franquito. Huguito. Decime, amigo. Excelente el día de hoy. Pesca complicada ayer, un poquito difícil el pique, pero hoy impecable. ¿Eh? Bueno. Buena pesca y como siempre la mejor atención. Bueno. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, Franco. Nico. Hola, amigo, acá con Hugo. Mejor Laica. ¿Pescaste hoy? Sí. Nos cansamos de pescar. Sí, la verdad. Pesca y lo mejor la atención, viejo. Bueno, siempre, muchas gracias. Mejor atención, caballo y todo. Bueno. Buena onda. Y además pescamos. Hoy pesca. Pescamos. Bueno, chicos, esta fue la pesca de hoy. Así estuvo. Muy lindos ejemplares. Muchas gracias por todo y que gracias, tengan un feliz gracias, regreso. Muy amable y muy amable por tu atención. Gracias. Bueno, no, gracias, gracias a ustedes. Esto está hecho con Daica Pesca. No lo dude. Bueno, hoy domingo 28, acá terminando con la jornada.
Acá estamos con los amigos que volvimos a repetir, de Olmo, Partido de la Plata. Mi viejo, decime. Bueno, buenas tardes, acá estamos bien, dos días espectacular, impresionante la atención, todo muy lindo, el pejerrey, excelente todo, de maravilla. Gracias. Buena pesca hicimos hoy también, sí, ¿no es cierto? Bien, a pesar del frío, porque recién termina de salir el sol, muy así buena que pesca, muy buena estuvo pesca. Fresco. Y Seba, decime. Como lindo, Huguito, una pesca hermosa, un día muy lindo, arrancamos complicado la mañana, pero terminamos mejor. Terminamos bien. Bueno, ese, ¿todo bien? Espectacular, bárbaro. Bueno, nos volveremos a ver. Así que muchísimas gracias y lógico que tengan un buen regreso. No, gracias a ustedes. Así que así terminamos hoy, día domingo 28. Y bueno, Daica Pesca, como siempre, tratando de dar el mejor servicio. Bueno, hoy lunes 29, acá estamos con el amigo Mancuso. ¿Cómo te ha ido, mi viejo? Muy bien. A pesar del frío, pasamos un día divino, sacamos buena pesca, hicimos importante pejerrey. Y bueno, pronto volveré de vuelta para darme el gusto y haber compartido un día con vos, Hugo. Bueno, muchas gracias, mi viejo. 7 grados bajo cero hizo hoy. Sí. Terrible, Pero dio mucho la laguna. Sí, pero bueno, esta es la pesquita que hemos logrado. Así, mano a mano los dos. Cumplimos la cuota. Sí. Y bueno. Igual de todos modos pasamos un día maravilloso. Eso. Acá los dos juntos, mano a mano. Gracias, Hugo, por todo. No, gracias a vos, mi viejo. Y bueno, espero volverte a ver. Cuídate, Dale, muchas gracias. Bueno, así estuvo la pesquita de hoy con Daica Pesca, acá con el amigo Mancuso, mano a mano los dos. Y bueno, así terminamos hoy la jornada. Gracias, mi viejo.